Unificar la jurisprudencia sobre el pago de la homologación salarial del magisterio, que se ha vuelto muy onerosa para el departamento por la gran cantidad de fallos en contra, solicitó la gobernadora del Valle al Consejo de Estado al intervenir durante el foro Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, realizado en Cali. En varias ocasiones, este ente departamental ha sido condenado al pago de estos incrementos, los cuales fueron financiados con partidas del Sistema General de Participación, trasladando la responsabilidad del Gobierno Nacional al ente territorial, situación que genera más del 70% de las demandas en contra del departamento y amerita una posición unificada sobre el particular. El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourt, y altos juristas acogieron el llamado de la gobernadora. Aprovechar, por ejemplo, una demanda en un caso concreto para que se pueda tomar una decisión del tipo que está pidiendo la gobernadora. Lo que me parece que hace bien la gobernadora es pedir que haya una sentencia de unificación en un tema tan controvertido como ese. Ese llamado a la gobernadora en presencia de los señores consejeros es muy importante. Ellos lo que hacen es los procesos que están en curso, ordenar que se paren, digámoslo así, que se suspendan y que se remitan al Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia. La gobernadora reiteró su compromiso de trabajar por la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica como principios rectores de su gobierno.